Buenas tardes, bienvenidos como siempre a Como en Casa con Bárbara, puntualmente a las 5 de la tarde. Como siempre comenzamos con cocina, en esta ocasión con una gran artista que, como artista que es, sabe cocinar y, bueno, prueba de ello es que tiene un accidente de cocina que ahora nos lo contará. Ella es Elena Wisherman. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Bárbara. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro y, bueno, veo que has traído muchos ingredientes, sí. Lo que quiere decir que algo rico, rico nos vas a hacer. Sí, sano, sano, rápido, cosas que se hacen para los niños rapidito antes de ir para la escuela. Estupendo. Bueno, yo primero que todo quiero saber, tú eres una gran artista que nos hemos encontrado siempre en actos culturales, en actos tuyos como artista. ¿Cómo llegas tú a Marbella? Ah, bueno, eso es una longa historia. Yo vivía en Benidorm, ¿no? Cuando... ¿En Benidorm? Sí, en Benidorm. ¿Y cómo habías llegado a Benidorm? Porque mi marido es ingeniero electrónico y trabaja con túneles. Entonces, veio a Marbella, España, conmigo para trabajar. En Pajares primero. Vivimos en Oviedo, después vivimos en Benidorm, vivimos en Málaga, bueno, vivimos por todo lado. ¿De dónde veníais, Elena? De Düsseldorf. Se había soltado el micro. ¿De dónde veníais, Elena? De Düsseldorf. De Düsseldorf. Sí. Bueno, y disteis muchas vueltas por España para finalmente estar en Marbella. Sí, sí, sí. Curioso, un amigo mío me llama y habló, Elena, ¿dónde estás? Me hablaron que estabas en España. Y hablé, sí, estoy, pero en Benidorm. Tienes que conocer Marbella, es tu cara, tienes que venir para acá. Y venido. Aquí estoy 10 años ya. Pienso que voy a morir por aquí. No, claro que sí. Es que ¿dónde vas a estar mejor que en Marbella? Bueno, ¿y cómo es tu trayectoria artística? Cuéntale un poquito a nuestros telespectadores, bueno, ahora que estás aquí en nuestro programa. Bueno, mi trayectoria artística es siempre espontánea. ¿Sabes? La gente me llama y yo voy. Así, ¿no? Y yo soy una persona creativa. Siempre me pasa algo por la cabeza y lo hago espontáneo. Que es artista, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo definirías tú tu arte? Bueno, no sé. Ahí dejo que los demás lo hagan, ¿sabes? Bueno, tenemos por ahí fotos que nos has mandado para que todo el mundo... Sí, claro, las pondremos, de hecho las estamos poniendo para que todo el mundo conozca un poquito tu vida y tu arte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo pinto, yo diseño joyas, y yo también hago sauretis, yo hago eventos, bueno, un poquito de todo. O sea, eres una persona muy polifacética. Eso sí, soy acuario. Eres acuario. Bueno, y muy completa, porque sí, lo mismo sí. Pintas, que haces joyas, que tal. Y como artista que es, también cocina. Hombre, claro, ¿no? Cocinar es arte. Yo pienso comer todos los días afuera es muy aburrido. Tienes que hacer algo en casa. Mi marido cocina mejor que yo, es alemán. Los alemanes cocinan siempre, les encanta cocinar. Y bueno, yo cocino a la básica, yo soy un básico, pero que bueno, la comida está bien, está gustosa. Bueno, ¿y tu marido qué es lo que cocina? Que le vamos a traer un día, mi marido cocina de todo. ¿De todo? Verdad, sí, sí, sí. ¿Cuál es su plato estrella, el de tu marido? Ah, es comida alemana. Comida alemana. Es fricadelle con bratkartoffel o puré. Qué rico, el puré me encanta. Y todo es salchicha, ¿vale? También claro, otro tipo de comida. Claro, si es alemán, salchichas. Bueno, y Elena, ¿y tu plato estrella cuál es? Mi plato estrella son varios. ¿Son varios? Sí, me gusta varias cosas. Mi plato estrella es un plato muy simple, indio, ¿no? Que no sé cómo se llama, pero que nunca más olvidé, lo olvidé, estaba muy bueno. Y con una amiga mía, que es india alemana, siempre en mi casa, siempre cocina. Es que olvido los nombres, es un nombre tu muy... Tu amiga siempre cocina, sí. Espérate, porque el micrófono... Espérate, no, donde te lo han puesto no funciona, tiene que estar aquí, ahí, no en el delantal. Bueno, ahora sí. Espera, que estamos con frío, ahora estoy con calor. Ahora si tienes calor... Si tienes calor, te quitamos la chaqueta rápidamente y te quedas... ¿Te la quieres quitar? Sí, pero espera, quítatela ya, pero espérate con el micro. A ver, venga, quítate la chaqueta, venga, yo me quedo con el micro. Así te lo he dicho, que aquí hace mucho calor. Venga, vale, y ahora ya, sí, ahora viene Ana y te pone el micro. Porque con la chaqueta y el micro, trae la chaqueta, la quitamos de aquí, toma, le dejamos, a ver... Ay, gracias. Está calor, ¿eh? Claro, que hay muchos focos. Sí. Estamos en televisión.
está el fuego. Ahora sí, Ana, gracias. Bueno, cuéntame, y cuando tienes tiempo libre, que no estás pintando, ni haciendo joyas, ni cocinando, ¿qué haces? Estoy ayudando a los animales, las personas, y haciendo cualquier cosa. Sí. ¿Y tienes animales en tu casa? Tengo madre, padre, hija y hijo. La familia toda de bulldog francés. Ay, mira, tienes toda la familia. Tengo. Qué maravilla. Sí. Bueno, y cuando ves, por ejemplo, AAA, que nosotros tenemos por ahí imágenes de gatitos, de perritos, puedes ayudar también. Sí, siempre he ayudado a AAA. Aquí, basura ahí. Un gran amigo mío, Dorian Gates, no sé si lo conoces. Claro que sí. Sí, también ayuda mucho, ¿no? Y siempre habla conmigo, Elena. Sí. Y ¿entiendes? Yo ayudo como puedo. Qué bien. Sí. Y aparte de ayudar a los animales y todas esas cosas, ¿haces deporte, lees? Ahí llegó el punto que no es mío, deporte. Deporte no, ¿no? No, mi deporte es bailar. Muy bien, bueno, es un buen deporte. Oh, eso sí. El bailar es buenísimo. Sí. Tú sabes que en los centros de personas activas, personas mayores, el mayor deporte que les gusta es el baile. Claro. Sí. En Benidorm la gente baila muchísimo, disculpa, tengo alergia claro, de algo. Claro, porque en Benidorm está lleno de personas mayores. Sí, sí. Del incenso. Me encanta. Benidorm es maravilloso. Te voy a poner un papelito ahí debajo para que no se te mueva la tabla. Ah, vale. Porque ese es un problema, que esa tabla se mueve. Vamos a poner aquí para que no se te mueva, porque es muy incómodo si no. ¿Vale? Espera. ¿Y tú cuál es tu plato preferido? Pues mira, mi plato estrella, no preferido, pero es sí, bueno, también. El plato estrella es el cocido madrileño. Eso está muy bueno. Eso está buenísimo. Sí, y cuando yo hago cocido madrileño, tengo reservas en mi casa. ¿Sabes? Después también me sale muy bien el cuscús. El cuscús marroquí. También. Y bueno, también tengo platos como el solomillo Wellington. Bueno, mi tortilla de patata es extraordinaria. Imagínate. ¿Tú haces tortilla de patata? Yo no sé hacerlo. No, yo te voy a enseñar. No sé. ¿No sabes hacer la tortilla de patata? Sí, es increíble. Las cosas más fáciles no sé hacer. Yo no sé por qué. Bueno, no te creas que la tortilla es tan fácil. La tortilla tiene su punto, ¿eh? No, es que parece ser fácil, ¿no? Porque tienes que bater esto, ¿no? Claro. Es que... La patata tiene que estar muy, muy bien frita. Pero tienes que fritar antes. Claro, tienes que fritar antes. No lo sabía. ¿Y tú qué crees, que echar la patata cruda en el huevo? No, querida. Lo primero para una tortilla de patata es que la tengas muy, muy hecha en la sartén, pero no frita, quemada, sino muy blandita, muy blandita. Cuando ya está muy blandita, muy blandita, yo te voy a enseñar a hacerla. Vale, yo acepto. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y en casa, en tu casa, quién cocina? ¿Tu marido o tú? Yo cocino, porque me encanta tener visitas, me encanta cocinar para personas. Mis fiestas en mi casa tienen siempre que empezar por la culinaria. Claro, ¿sabes? Es que en una fiesta lo primero es la cocina. Sí. Entonces, como tengo muchas visitas, siempre tienen muchas cocino, visitas, sí, muchos invitados. Muchos siempre. Sí, qué bien. Sí. ¿Y qué les gusta de todo lo que haces? Ah, bueno, nada reclamo de nada. Hasta ahora está todo el mundo feliz con qué hago. ¿Sabes? Siempre tengo comida, bebida, ¿sabes? Buena música. Fundamental. Es fundamental. Comida, bebida y buena música. Buena música. Fundamental. Bueno, y ahora mismo, respecto a tu arte, a tus pinturas, ¿qué estás haciendo? Ahora a trabajo. Ahora mismo yo estoy un poco perdida, ¿sabes? Es que... ¿Estás un poco perdida? Claro, porque hay tantas ideas que tengo en mi cabeza, que a veces son tres ideas que yo no sé cuál me voy. Ay, no sabes cuál coger. Sí, es que siempre tengo nuevas ideas, nuevos proyectos, cosas nuevas. Lo que me encantaría hacer es conseguir un sponsor para hacer una... ¿Cómo se llama esto? Donde las personas pueden comer, tomar una sopa con sus animales que viven en la calle. Por ejemplo, las personas para que viven en la calle, exactamente, sí. ¿Sabes? ¿Te gustaría hacer un proyecto? Quería tener ese proyecto de cocina abierta 24 horas, donde las personas pueden ir, por la mañana o por la noche, tomar un café, comer un pedazo de pan o sopa. Quería hacer un lugar de sopas distintas, qué donde bueno. La gente caliente, ¿sabes? Comida caliente, que siempre esté ahí para la gente tener una cosita de sopa y pedazo de pan. ¿Sabes? Eso bueno. Ya hace mucho la diferencia. Qué solidaria. Hombre, tenemos que ser, ¿no? Claro que sí, tenemos que ser, pero no todo el mundo es. Bueno, pero que a la persona olvide que existe su karma. Hoy esa persona, mañana yo. ¿Quién lo sabe?
Es verdad. Mira, na pandemia, tive minha casa, dos multimilionários dormindo em minha sala e minha habitação. Por quê? Porque chegou a guerra, são russos, chegou a guerra e aqui congelaram todas as contas dos russos. Só podia quitar dinheiro em Rússia. Então, sabe, a vida é assim. Hoje estás aqui, muito bem, amanhã, nunca se sabe, não pode entrar em tua casa. É que vi muitas coisas entre a pandemia, a guerra, ha passado muitas coisas. Muitas coisas. Tu como has passado a pandemia? Bueno, ajudando os demais. Muito bem. Porque, sim, sim, foi muito duro, foi um tempo muito duro para todos, sabe? Sim, é verdade. Porque tu, onde has nascido? Eu nasci em Amazonas. Em Amazonas? Sim, em Belém do Pará. Belém de Pará? Muito, muito. Eu sei porque, mira, há um grupo de chicos, de homens, aqui em Marbella, Jorge Ogaya, Pepe Ogaya, Cacho, que iban a Belém de Pará a ajudar ali a uma colônia de índios. Sí, y en Madrid es nuestro compañero que está ahora aquí también en continuidad, en realización, también ha ido mucho a Belén de Pará. Entonces es un sitio... Wow. ¿Y cómo te fuiste de allí? Bueno, me fui muy, muy, muy joven. Muy joven. Muy joven, sí. Me vine a Europa, fui a Viena, de Viena me fui a Düsseldorf. Viví casi toda mi vida aquí, ¿no? La verdad. Me vengo a tu país desde quando tinha 16 anos, a Ibiza, claro, depois Mallorca. A bailar, não? A Ibiza, hombre, a bailar. Claro. Bueno, Helena, e não has vuelto a ir mais por Belém de Pará? Por es muy lejos, no, es muy lejos. Es muy lejos. Es muy lejos. 13 horas até Rio de Janeiro. Depois mais 4, 5 horas com um avião mais pequeno para allá. Então, es muy lejos, muy cansativo. E aí não tenho quase nadie que... Já não tienes a nadie allí. No, casi nadie. Entonces, o sea, que tú no, estás muy a gusto aquí en Marbella y no quieres... Hombre, claro, estoy más bella, estoy a gusto. Mis amigos vienen de Düsseldorf a verme. Está al lado, dos horitas, estamos juntos, ¿no? Yo tengo mis hijos también en Alemania. ¿Tus hijos los tienes en Alemania? Sí, yo tengo en Alemania. ¿Ah, sí? ¿Cuántos tienes? Yo tengo cuatro. ¿Cuatro? Igual que yo. ¿Sí? Sí, soy abuela, soy tres abuelas. Hombre. Mira, qué abuela más joven. ¿En serio? Sí. ¿Qué nietos tienes? Yo tengo tres nietos, ¿no? Sí, mi hijo grande es médico y trabaja ahora en São Paulo como médico general. Sí, medicina general. Sí, y el más joven es artista como yo. ¿Es artista? Sí, sí. ¿Pinta también? No, es moderador de televisión, artista. Bueno, también artista. La televisión también es ser un artista. Sí. Bueno, Helena, ¿y esa herida que tienes en la mano, cómo te la has hecho? Ah, sí, con esto. Es con un cuchillo. Dios mío. Sí, sí. Pues ten cuidado que no quiero que en mi programa nadie salga herido, no, por no, favor. No, te preocupes. No. ¿Eh? Eso fue una... Porque cuando yo estoy haciendo alguna cosa, mis perros están pulando, pues puede pasar cosas. Que no hay perro, sí. No hay... A mí me pasa mucho. Cuando los perros están por medio es peligroso. Hombre, claro. ¿Verdad? Lógico. Bueno, ¿y a tus hijos y tus nietos los ves o no los ves? Mira, ¿sabes? No siempre. No siempre. Hace mucho tiempo que no los veo. No me digas. Ah, claro. No es, ¿sabes? Cuando tú vienes de Alemania, la gente es muy independiente, no es muy emocional como lo... Como aquí. Como, sí, ¿sabes? Aquí sí, aquí los no podemos estar... Los hijos se van con 15 años, cada uno cuida de su vida, es diferente. Sí. No es muy... ¿Entiendes? Como somos aquí. Sí, no. Aquí somos muy de la familia. Muy, muy, de los muy. Hijos, de los nietos. Sí, yo sí, no puedo sí. pasar un día sin ver a mis nietos. Oh. Sí. Mas estoy aquí, paso, ¿no? Tres días y ya estoy... Bah, que llevo tres días sin verlos. Sí, imagínate, sí. ¿Has visto? Sí, claro. Pero que vosotros son muy, 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 muy familia. Somos como muy familiares. Como los italianos también, ¿eh? Los italianos también. Los italianos son muy parecidos a nosotros. Bastante. Entonces aquí no tienes ninguno. No, aquí no. No. Bueno. Aquí no. Entonces aquí te dedicas a tus amigos. Aquí dedico a mis amigos, a las personas que me necesitan. A las personas que lo necesitan, sí. Importante. Y a los animales se lo necesitan también. No sé si tú lo viste en mi último evento que he hecho para las madres pobres, los niños, sí. En la Navidad. Sí. ¿No? Sí, y hago eso ya varias veces. He hecho con Manolo Santana y Claudia, que me dieron un apoyo. Sí. He hecho con varias otras personas. Y quiero continuar haciendo, ¿sabes? Hacer la diferencia. Eso te hace sentirte bien. Hombre, claro, ¿sabes? Yo estoy bien. Yo creo que si tú estás bien, tú puedes dar un poquito de ti a los demás que necesitan.
Não necessito que me dê dinheiro, mas eu recaudo sapato, roupa, roguetes. Tudo que uma pessoa não necessita, faz o outro feliz. É verdade. Entiendes, yo pienso que... Mira, sobre todo cuando tenemos tanto como tenemos, hombre, y hay otros que no tienen de nada. Nada, ¿cierto? Nada, nada. Es verdad. ¿Sabes? Una cesta básica ya hace una familia, ya hace una diferencia enorme. ¿Entiendes? Yo tengo amigos que rogan la comida fuera. A veces también rogamos, ¿no? Ah, pedimos y después dejamos en la nevera, ¿sabes? Y a veces yo fico pensando, Helena, aí tem uma pessoa que está desejando comer algo, sabes? Então você te queda até com a consciência pesada de rogar algo fora. É certo. No, Helena, el domingo passado, el sábado, teníais um evento, não? De uma amiga tuya? Sim, sí, sí, de Marcela Bastos. Que evento era? Era um evento brasileiro. Ela é a rainha do evento brasileiro. Então, eu sou do internacional. Ela é do brasileiro. Então, é bastante divertido, sabes, estar com os brasileiros. O que necessitas? Ah, não, é que é deixado aqui. Ah. Sim, sí, foi um evento brasileiro? Sim, sí, evento brasileiro. Esteve a Helena Olaya aí com nós outros, uma outra artista que, que quero te apresentar, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, internacionalmente conhecida. Ela é uma maestra, é de Rio de Janeiro e pinta quadros que é incrível. Sou sua fã, sou... Mira que sou pintora, hein? Formada nas belas artes, pelo que essa mulher... Tem pessoas que impressionam com sua arte. Até um outro artista, sabes? Ela é uma destas. Chama Lívia Alencar. Lídia. Lívia. Uh-huh. E como é tua arte? Como le dirias tu a los telespectadores que te estão vendo hoje como é tua arte? Mira, minha arte nascido comigo, vale? Ha nascido contigo. Lógico. A arte nasce com o artista. Tu já és pintor desde quando tu nasce. Tu já é artista ou cantante. O ator, desde quando tu nasce. O que tu aprendes na escola é só coisas que tu já sabias, né, que estava contigo, a melhorar a técnica. Mas o artista nasce, ele não aprende. E não, tu necessitas de aprender a ser... como te posso explicar? Bom, quando me fui à Academia de Arte, tudo que eu estava aprendendo, e era fácil para mim aprender, já sabia, é como se eu não sabia. Lo tenías ya dentro. Ya, sí, no sé explicar. ¿Y la cocina quién te la ha enseñado? Ah, en casa. Yo tive personas que vivieron conmigo que eran cocineros profesionales y con ellos aprendí algunas cositas, ¿sabes? ¿En Alemania? Aquí. ¿Aquí? Ah, aquí has aprendido. Sí, sí. Siempre en mi casa vive alguien. ¿Siempre en tu casa? Sí. O sea, siempre le das cobijo sí, en tu casa sí, a alguien. Sí, siempre, siempre. ¿Siempre? Sí. Qué bien. Me encanta porque me encanta tener compañía. Me encanta ter gente comigo em casa, sabes? Que bem. Sim, não sou uma pessoa de viver sola. Não, eu tampouco. Hace falta compartir a vida, ¿verdad? Hombre, com certeza, sim. Com as pessoas, com os animais. Com todos. Sim, sí, com todo. Bueno, Helena, e que é o que nos vas a fazer hoje que decías que é um plato muito saludable de, de pollito, que lo estás partiendo estupendamente bien. Rapidito, sabes? Com um cuchillo que tenho que decir que nuestro amigo Nico, del restaurante Criollo de San Pedro, se le olvidó e le he llamado para devolvérselo e me ha dicho... Te lo regalo para tu programa. Ah, gracias, Nico. Es este cuchillo que corta estupenda. Cuidado, no te vuelvas sí, sí, a no, cortar. No, no. No quiero accidentes no, en mi programa. No, 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 nada de esto. No, 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 no. De momento estás cortando el pollito. Sí, está. Has cortado pimiento rojo, sí, verde y amarillo. Esto. ¿Y qué más vas a hacer? Sí. Mira, yo cuando cocino sí, me encanta esto que esto es. Me parece que vemos poco tú y yo. Picada de ajo y perejil. Ajo y perejil. Ahí viene ya picado. Sí, es un... Bueno, es muy oye, muy estupendo, bueno, porque sí, el picar el ajo y el perejil es un rollo, no que sí, sea complicado, es un rollo. Sí. Entonces, esto que bien, ¿se encuentra así fácilmente? Sí, se corta de mascadona. A ver, no hay que decir sí, marcas, pero bueno, oh, por lo que yo ah, lo voy no a puedo, comprar. Disculpa, todos conocemos mejor. ¿No? Bueno, todos se conocen, da igual, da igual, da igual. Pero yo lo voy a comprar así, porque sí, tú sabes qué, que yo lo pico. Ah. Lo pico yo. Pero es más cómodo esto. Mucho más cómodo, ¡buah! Mucho más rápido. Mucho más rápido, mucho más cómodo. Y práxico, yo tiempo no tengo para nada. Bueno, la verdad que todos estos ingredientes, aquí tenemos ajo negro. Sí, ajo negro. Sí. ¿Te gusta? Me encanta el ajo negro.
Me encanta, sí. Es buenísimo. Yo siempre tengo en mi casa ajo negro. Yo siempre miro tu programa y cuando tú cocinas, sí. Ya lo sé, ya lo sé. Cuando tú cocinas. Gracias. Sí, sí, sí. Me gusta aprender cosas. Entonces, cuando te hablo culinaria, yo siempre estoy preparada. Claro que sí, para siempre aprender, estás preparada a aprender. Sí. Muy bien. Bueno, Elena. Mientras tú estás preparando, que esto se nos va, tú ya sabes manejar la vitro, lo tienes en pausa para que funcione, tienes que quitarle la pausa. Tienes el pollito picado, el ajo y el perejil ya viene picado, y el ajo negro y todo picado. ¿Qué vas a hacer ahora con todo esto? Bueno, ahora, pues cocinar, ¿eh? ¿Pero qué vas a poner primero? Ah, sí, primero el óleo, después primero el aceite, luego el ajo y el perejil. Exactamente. Sí. Y después ven el pollo, no, después ven el ajo negro. Después ven esto. Otro ajo. No, cebolleta. Cebolleta. Y el ajo. El pollo. El pollito. Sí, el pollito. Bueno, no vayas muy deprisa. Vale. Tranquila. Okay. Porque voy a ver a una invitada. Está bien, y ahora vuelvo contigo, ¿vale? Perfecto. Si necesitas algo, mira, te digo. Vale. En este cajón están los cubiertos. Ok. ¿Vale? Vale. Cubiertos, platos tienes por ahí. Vale, vale. Yo creo que tienes todo. Ahí tienes un cazo, una sartén, más o menos a la mano todo. ¿Vale? Y ahora vuelvo. Bueno, vamos a hablar ahora de estilismo con Toñi. Toñi, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias bueno, a ti, Toñi. Va a enseñarnos ahora muchísimas fotos de todas las técnicas y todo lo que haces. Hoy teníamos a una amiga, a María, que estaba dándose maderoterapia. Y dice, vente. Digo, no puedo, estoy trabajando, pero ya quisiera. Bueno, en algún momento encontraré un hueco para ir y hacerme alguno de los tratamientos que tú haces. ¿Desde cuándo llevas tú, Toñi, haciendo este tipo de todos los tipos de tratamientos de estética? Pues trabajando en estética llevo 24 años ya. Madre mía. Empecé en mi pueblo, en un pueblo pequeñito, en Colmenar. Después empecé a colaborar en Málaga también, en un centro, en Victoria Ríos. Y llevo unos meses aquí, conocí a Belén, y llevo unos meses aquí en Marbella, en Belén García, que está en urbanización La Florida Sur, en el bloque, en el local 7. En la calle Cánovas del Castillo. Arias de Velasco. Arias de Velasco, perdón. Sí, Carlos del Castillo es luego. Arias de Velasco, es verdad. Bueno, y desde que has llegado le has dado un vuelco a esto y has implantado un montón de tratamientos, ¿no? Sí, abarco casi todo lo que es la estética, depilación, maquillajes, pedicuras, manicuras, tratamientos faciales, corporales. En faciales tenemos la diatermia, que es una máquina que trabaja los tejidos más profundos, estimulando el colágeno, la elastina, mejorando las arrugas, la firmeza de la piel. También trabajo con la hidrafacial, que se trabaja para la higiene facial, con una espátula ultrasónica, con un cabezal que va succionando todas las impurezas, la grasa de la piel, con un martillo frío para luego calmar esa piel. También trabajamos con la máscara LED para finalizar el tratamiento. También tengo como novedad ahora una máquina que es la Wonder Face, que trabaja a nivel con emisiones neuromusculares, ¿vale? Y al mismo tiempo con radiofrecuencia, que no me salía la palabra, que lo que hace es trabajar el músculo. Con la edad el músculo se va cayendo, se va perdiendo, y esto lo va con esas contracciones lo va estimulando y va haciendo que el músculo se oxigene mejor, le llegue la sangre mejor y entonces mejore la calidad de la piel. Es como le dicen ahora la alternativa a los rellenos, a quien no le gusta. Sí, sin necesidad agujas, de pasar por agujas, intervenciones quirúrgicas, ¿no? Exacto. Bueno, nos has mandado muchas fotos de todos estos tratamientos para que todos los televidentes, aparte de oírte lo que estás contando, lo vean, porque siempre viéndolo es como mucho más convincente. Sí. Todas estas cosas que nos estás contando las podemos ver en fotografía de tratamientos que tú ya has hecho, ¿no? Sí, son tratamientos. Hay algunas que viene el antes y el después de algunas sesiones, cómo cambia la piel, cómo cambia la textura, cómo cambia la firmeza y todo eso. Luego también
trabajamos en corporal también. En el facial se trabajan todos los grupos musculares de la cara, el frontal, los cigomáticos, el submaximilar, para lo que es la zona de la papada. La verdad que es muy completo el tratamiento. Y en corporal pues tenemos la maderoterapia, la presoterapia, que va muy bien para la circulación, para el drenaje linfático. Y también tenemos una máquina que es el Wonder también, que trabaja a nivel muscular. Su función es crear músculo y al crear músculo quema grasa. Hace 60.000 contracciones musculares en 25 minutos. Es 25 minutos es igual que 3 horas de gimnasio. Tonifica abdomen, brazos, porque al mismo tiempo se trabaja en 6 grupos musculares diferentes. También lleva radiofrecuencia para trabajar la piel. Y también trabaja el suelo pélvico para después del parto y todo eso. Y es también muy completo. Toñi, toda esta maquinaria nueva, que es de última generación, que tú tienes en tu poder y que ofreces a todas tus clientas, que podemos ver en fotografías, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, hace falta para ver los resultados? Para ver los resultados. ¿Cuántas sesiones, digamos? ¿Cuántas sesiones? En un facial, en la primera sesión ya se nota diferencia, pero lo ideal son unas 4 o 8 sesiones, depende del estado de la piel, depende de la persona. En un corporal, el corporal suele ser un poco más difícil, a lo mejor unas 8 o 12 sesiones. También depende mucho de la persona, del conjunto de si hace deporte, del tipo de alimentación que lleve. Es un complemento, es un complemento de varias cosas. Bueno, tú en el tiempo que llevas en Marbella, que estás ofreciendo estos tratamientos y que, bueno, ya vas teniendo tus clientas fijas, que te conozco, y que van probando todas tus máquinas, ¿cuál es la que tiene más éxito, la que le gusta más al público? Pues la que le gusta más al público, la hidrafacial, porque la limpieza facial es una cosa que todo el mundo se hace en algún momento. Y luego las nuevas, la novedad de la Wonder Face y la corporal. La maderoterapia también es una cosa que gusta mucho, más ahora para el tiempo que viene, de cara al verano. También solemos combinar los tratamientos, dependiendo de la persona, dependiendo de la piel, pues se combina maderoterapia con presoterapia o la Wonder con madera. Hacemos tratamientos personalizados dependiendo cada uno lo que necesita. Cuando va una persona, me imagino que si le gusta, repite y ya saca unos bonos que me imagino. Exacto. Sí, también tenemos bonos para que salga más económico el tratamiento más completo, tanto de facial como de corporal, de todo. ¿Tiene mucho interés hoy en día el público en mejorar su estética, su cara, su cuerpo? Sí, la verdad que es algo muy demandado. Es muy demandado y hay gente a la que no le gusta lo que hemos dicho antes, las agujas, los rellenos, y entonces se decanta más por estos tratamientos. Y la verdad que es un sector que va bastante bien. Estoy contenta. Estás contenta, estoy, ¿no? Contenta. Me alegro. Toñi, ¿son siempre las mujeres las que recurrimos a este tipo de tratamientos o hay también hombres coquetos que les gusta pues dar una buena imagen, estar guapos y cuidados? La mayoría son mujeres, pero ya están empezando muchos hombres también. Están empezando a hacerse tratamientos faciales, depilaciones. Sí, está entrando el hombre mucho en este sector. Bueno, depilaciones muchas, sabemos que hoy en día casi todos los hombres se depilan, pero tratamientos de estos faciales, corporales, como lo que nos estás diciendo, faciales, pues para mejorar la piel, quitar arrugas, la flacidez, todo esto que me estás contando con esta maquinaria nueva que tienes, también los hombres recurren a ellas, ¿no? Sí, también recurre. También los hombres recurren mucho a la maquinaria corporal para reforzar la musculatura. Cuando se han tenido una lesión y no han podido estar un tiempo sin ir al gimnasio, pues le refuerza el músculo. Y también. Y de todas estas máquinas, Toñi, que me estás contando, tanto de cuerpo como de cara, ¿cuál es la que te está teniendo más éxito desde que las has puesto en marcha, digamos? Desde la que he puesto en marcha, la facial.
La facial. Sí. O sea, a la gente lo que le gusta es tener bien la cara. Sí, el facial. El corporal más empezará ahora más de cara al verano. Ya en el mes de abril, de cara. Pero ahora mismo el facial. El facial es lo que más le. Sí. Y dentro de los faciales, ¿cuál es el que tiene más éxito? Pues en esta fecha que estamos ahora se trata mucho las manchas. Porque como todavía no por el sol se puede trabajar mejor, que no hace tanto sol, las manchas se trabajan mucho. La diatermia se trabaja mucho también, porque la flacidez es un problema. La Wonder Facial también, esa es nueva ahora, porque es que llevo un mes con ella, es totalmente nueva, y la aceptación está siendo muy buena. ¿Y cómo lo explicas tú al público, por ejemplo, una señora que llega, una chica, todo lo que tienes, cómo se lo explicas, qué es lo que le conviene y qué es lo que debe de elegir? Bueno, lo primero de todo es que ella me cuente qué es lo que ella quiere mejorar, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que ella quiere. Y después, dentro de lo que ella me dice que quiere mejorar, pues ya le aconsejo, depende de lo que vea que le va a dar mejor resultado y que le va, que lo necesita. Y una vez que se lo haces, se ven satisfechas y te lo cuentan, oye, qué bien he quedado. Se lo voy a contar a mis amigas, el boca a boca funciona. Pues por suerte, la verdad. Normalmente todas las que se hacen sus tratamientos faciales, después se quedan y vienen una vez al mes para hacer su mantenimiento. Aparte de que se los cuenta a su amiga, siempre viene alguna amiga, alguna conocida, pero todas siguen con su mantenimiento de una sesión al mes. Digamos que estás contenta con haberte instalado en Marbella. Estoy muy y con contenta. La clientela que tienes. Estoy muy contenta de estar aquí. Sí, ¿no? Bueno, ahora mismo el ofrecer una buena maquinaria que tenga buenos resultados es importante, sobre todo como tú decías, en personas, como mi caso, que no, yo no, todavía no he probado ninguna máquina tuya, pero ya la probaré cuando tenga tiempo. Claro que sí. Que tengamos miedo a las inyecciones, a las cosas invasivas. Sí, es una alternativa, porque a todos nos gusta estar guapas y bien. ¿Tú las pruebas antes de ponerlas en marcha? Sí, sí las pruebo. ¿Sí las pruebas? Sí las pruebo, la verdad que sí. Sí, y ves que te dan resultado y entonces ya las pones en marcha. Sí. Y las pruebo antes de comprarlas. Antes de, claro, lógico. Sí. Porque si no funciona, no la compras. Si no me convence, no la compro. Porque son máquinas caras. Claro, son maquinarias muy caras. ¿Y qué días tienes y qué horarios? Pues normalmente trabajo por citas. ¿Por citas? Por citas me organizo. Suelo venir 2-3 días aquí a Marbella. Y el horario pues suele ser continuo, porque como me vengo por la mañana, incluso a la hora del mediodía estoy trabajando. Es desde 10 de la mañana pues hasta 7, 8, depende de la cantidad de citas, pues así. ¿Y sigues teniendo gabinete, digamos, en Colmenar? Sigo teniendo gabinete. Sigues teniendo. Sí. O sea, que estás a la limón entre Marbella y Colmenar. Entre los dos sitios, sí. Es mucho trabajo y sobre todo venir de allí, que oye, que no está cerca, no está ahí a la vuelta de la esquina. No, pero es una hora de camino. No sé, no se me hace pesado, la verdad. ¿No? Me gusta. ¿A qué hora abres aquí? A las 10, más o menos. A las 10. O sea, que sales de allí más o menos a las 9, 9 menos cuarto, así. Sí. Sí. ¿Y por la noche cierras? Depende, 6:30, 7, según el trabajo que hay, así. ¿Qué recomendarías tú a todas las personas que hoy nos están viendo, Toño Bautista, que nos ofrece toda esta maquinaria nueva de última tecnología? ¿Qué les ofrecerías tú a todas las personas que nos están viendo? Pues las invitaría a que pasaran por el centro, les haría un diagnóstico facial y unas recomendaciones. Y estaría encantada de conocerlas y poder aconsejarles. La verdad que yo creo que hoy en día todo el mundo quiere estar, digamos que calidad, precio, ¿está compensado? Sí, sí está compensado. Los precios son precios asequibles y competitivos. Y bueno, y además lo que me decías tú al principio, que hay bonos, también que siempre sale más económico. O sea, por ejemplo, la radiofrecuencia, que es algo muy solicitado, ¿no? La radiofrecuencia es muy solicitada. Muy solicitado y sale la sesión unos 50 euros. No es una cosa. Sí, que se lo puede permitir a alguien que quiera estar guapo. Sí. Y siempre cuando pides un bono, ¿qué compensación hay? O sea,
al hacer un bono, cuántos bonos, cuántas sesiones son y cuánto puede salir. El bono puede ser de unas 4 sesiones y suele salir un poquito más económico de su precio normal. A lo mejor con el bono la sesión le salen 50 y una sesión suelta le salen 60. Bueno, la verdad que nos has mandado fotos del antes y el después, sí. Y yo creo que eso cualquier persona que lo esté viendo a través de las pantallas de Radio Televisión Marbella dirá, pues mira, sí que es verdad que se nota una diferencia, ¿no? Sí, y han sido solo 4 sesiones lo que esa clienta se ha hecho. Han sido solo 4 sesiones. 4 sesiones, una a la semana. Porque eso te iba a preguntar, si coges tanto radiofrecuencia como cualquiera de las máquinas que tú ofreces, que es uno por semana. Las primeras sesiones lo ideal es uno por semana para que lo que se consigue con la primera sesión dure más tiempo. Uh-huh. Y después hacer un mantenimiento de una sesión. También depende de la persona y de la piel, de una sesión al mes, una sesión cada mes y medio, 2 meses. Depende de las necesidades de cada piel y de lo que la persona se puede permitir también. O sea, lo primero que haces es un estudio de un diagnóstico, digamos, de la piel de cada persona. Sí, claro. Primero se hace un diagnóstico y se hace un estudio de lo que esa persona quiere, en realidad. Porque a veces nosotros vemos una cosa y a la otra persona le preocupa otra totalmente diferente. ¿Y a qué edad crees tú que puede empezar una persona, vamos a decir hombre o mujer, a cuidarse la cara? A cuidársela desde jovencita, desde los 20, a partir de los 20. Limpieza, antes, hidratación, sí, eso siempre, eso ¿no? Eso siempre. Protección solar, que aquí hace mucho sol. Eso siempre. A partir de una edad, pues ya empezar con otro tipo de tratamientos. Respecto a la protección solar, ¿qué protección recomiendas tú en un sitio como Marbella, que hace tanto sol y que vamos tanto a la playa? Para el facial, un 50. Un 50 y renovarlo cada vez que te mojes. Casi, cada 2-3 horas. Es que el efecto de la protección se va. Uh-huh. Y las manchas es de lo más complicado de eliminar. El sol es lo que más envejece la piel. Bueno, no solo lo más complicado, sino lo más peligroso, ¿no? Y también, como tú muy bien has dicho, lo que más envejece. Yo he tomado muchísimo sol, horas y horas y horas y horas, y es verdad, pasa factura. Sí, porque la piel además tiene memoria. Sí. Que es lo que siempre dicen todos los dermatólogos. Sí, sí, la piel tiene memoria, aunque una mancha aparentemente por fuera se vea que se ha eliminado, en cuanto vuelva a dar el sol, puede volver a salir otra vez. Puede volver a salir. Sí. O sea, puedes quitarla y puede volver a salir. Sí. Las células tienen memoria y las manchas es muy complicado. Toñi, pues enhorabuena por todos los tratamientos que estás haciendo, el éxito que estás teniendo. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Nada, un placer. Ya han visto los resultados que pueden tener yendo a ver a Toñi. Voy a ver, porque es que no paro de oír hablar a Elena. Sí. Yo estoy preocupada si tiene algún problema o es que no encuentra algo, no sé. Voy a ir antes de pasar a publicidad a verla y muchas gracias, Toñi, por haber venido. Gracias a ti. Un placer. Oler huele muy bien. Vamos a ver. Elena, ¿tienes algún problema? Sal. Sal. Sí, sal tenemos. Pues espérate, si no está por aquí. Ahora te la traigo yo, porque enseguida vamos a dar paso a publicidad y te la traigo yo, que la tengo en la cocina. No, ahora te la... Vale. Si no está aquí, te la traigo yo ahora. Espérate. A ver. Aquí está no. La sal. ¿Esto? ¿Eso no es sal? No. ¿No es sal? A ver. No, sal, es de fefa. ¿Ah? Es. Sal. ¿No es sal? De... No. No, bueno, ahora te la voy a traer yo, que estará en la cocina de personal. No, que tenemos aquí cosas por un lado y por otro. Bueno, veo que tienes el pollito ahí, ¿con qué? Sí. ¿Con el ajo negro? Con lo ajo negro, con... ajo pefa, perejil. Pefa, pimienta. Un poquito de todo. Un poquito de todo. Sí. Sí, la verdad que huele muy bien, ¿eh? ¿Ahora bien? Muy rico. Qué bien. Desde allí estaba yo oliendo con Toñi, que olía muy rico. Bueno, sí. Aquí tenemos la cebolleta picada, sí. El pimiento verde, amarillo, rojo. Mm. Bueno, aquí. Solo sal y está. Pensar. Has llevado. Ahora le vas a echar la cebolleta. Sí. Vale. Normalmente en mi casa hago todo con unas cacerolas para 100 personas. ¿Para 100? ¡Madre mía! Bueno, sí, bueno, sí. Yo todavía no he cocinado para 100, cocino para muchos. Pero no, para 100 todavía no he cocinado. No, es que tengo todo grande.
Todo grande. Sí, sí. Pues madre mía, y tú llegas a la olla con lo grande que es. Llegué. Que tú no eres muy grande. Madre mía. Bueno, ahora voy a ir a por la sal, vale, porque es que siempre se me quitan las cosas. Me desaparecen de aquí. Ah, sí. Vas conmigo también. Pero ahora voy a ir a buscarla cuando vayamos a publicidad. ¿Ahora qué vas a hacer cuando eso esté ya rehogado? Bueno, ahí voy a poner un poquito más de especies, ¿cómo se llama? Hierbabuena. No, eso es cilantro. ¿Te gusta? Me encanta. Ah, vale. Cebollino, cilantro, lo último llega este y ese. Esos son setas de varias clases. Sí. Champiñones, setas y estos tienen otro nombre que no me acuerdo ahora. Yeah. ¿Sabes que no sé cómo se llama tampoco? No, pero está muy bueno. Pero uso normalmente solo esto. ¿Un momento? ¿Solo vas a usar esos? Solo este. ¿Sí? Sí. Estos no sé, que no conozco. No, pero estos son muy buenos también. Tienen su nombre, es que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, todo, y estos son las típicas setas. Sí, para no quedar muchas setas, para que no pesca lo buen sabor del pollo, con un poco para que no le quite el sabor del pollo, vale. Bueno, pues ¿qué te parece si mientras se va rehogando el pollito, vale, pasamos a publicidad unos cuantos anuncios? Perfecto. Y ahora mientras yo voy a buscar la sal, ¿te parece? Perfecto. Venga. Thank you.